Radio TV. MX, transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes 190. punto mx radio tv punto Trans... presenta Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Aures Imagen. Como todos los jueves, me acompaña Ariel García Beltrán. Ya no voy a decir compañero, socio, amigo. <laughs> no es cierto. Bienvenido. De todas maneras, ¿Estás así en tu es. tu programa. ¿no? Muchas gracias, qué amable Nancy. <laughs> buenas noches a todos en su casa o donde nos estén viendo y escuchando. Pues como ya lo dijo Nancy, mi nombre es Ariel García Beltrán y aquí estamos. El día de hoy con un poquito de nostalgia porque se nos está acabando este mes. Este mes si está haciendo un frío. Bueno espantoso. y está haciendo un frío acá en DF sí sí está, está bueno. Sí está muy fuerte. Sí. Y bueno para dar inicio al programa como todos sabemos y si no conocemos el primero de diciembre fue el día bueno es el día mundial del SIDA y para eso tenemos a un invitado muy especial Luis Manuel Arellano que es subdirector de integración comunitaria del Centro para la Prevención y Atención Integral del VIH SIDA del Distrito Federal. Bienvenido, muy buenas noches. Gracias, Nancy, gracias Ariel. Bienvenido Luis Manuel, qué bueno que estás aquí con nosotros. Gracias por, por tomarte el tiempo. Sabemos que, bueno, siempre el Clínica Condesa, que es algo de lo que vamos a platicar un poquito más adelante, está súper ocupada. Y qué, qué bueno que te diste la oportunidad, que se diera una oportunidad para, para que estuvieras con nosotros, porque es un tema que, bueno, no podemos decir de, de moda o no, porque pero sería sí muy interés. frío. Pero exacto, bueno, lo que buscamos es que sea de interés. La fecha nos llama a platicar un poquito más de esto. Creo, siento que es el año, de los años que más se ha enfriado a lo mejor la situación, porque antes hacía un poco más de, de ruido al respecto y este año sí, no, no lo escuchamos tanto. tanto no, no estamos juzgando ni mucho menos, pero sí preocupa un poco y más por los datos cifras y demás que nos traes y que ya platicamos un poquito antes de entrar a, al aire. Cierto, eh, parece ser que no hubo actividades, pero sí las hubo muchas. Lo que no hay es difusión de esas actividades. La difusión pero, masiva creo que es la que salió. Por eso, en otros años. para nosotros y, y en lo particular, eh, vamos a aprovechar cualquier espacio donde nos inviten para abordar un tema que tendríamos que estar hablando de él de manera ininterrumpida. Sí, estoy completamente claro. de acuerdo, completamente de acuerdo. No es nada más como eh, es eh, por ser primero de diciembre o por haber sido primero de diciembre, Hablar. sino de, en, en definitiva es algo que se tiene que, que manejar como, como es, ¿no? como un problema latente y como, y como algo de información que debemos de tener siempre. Prevención, ¿no? Cultura también como de la prevención, como habías comentado las estadísticas, que en el cafecito estuvimos platicando y de varios temas, pues sí es un poco no, no, no malo, pero sí creo que falta esta... alarmante, Ajá. sí, en definitiva. Eso sí, siempre. Pues sí, eh, es una realidad. ¿Saben cuál es el problema? Que nos estemos acostumbrando a vivir con VIH. Ese es el problema. Yo sí noto mucho ese, ese comentario. Antes existía como el miedo. Tampoco el miedo es bueno, pero llegar a esta parte irracional de decir, eh, ya nadie se muere de SIDA, ¿qué importa? ¿No? Porque no, así es como... Como comúnmente, yo, bueno, yo lo he escuchado, escucha. no, no comúnmente, pero cuando se ha hablado de eso, mucha gente sí comenta eso. Lo cual, cual es una mentira, Ariel, porque desde, mi, desde 1995, si mal no me acuerdo, o no recuerdo en este caso, pero creo que es 95, la tasa de mortalidad no ha bajado de 4.2%, ¿no? Entonces, 2004 empezó... A registrarse las defunciones, tomando en cuenta que a partir de un año anterior ya había empezado el tratamiento universal y gratuito en todo el país, pues hemos observado que el tener al alcance el tratamiento antirretroviral no ha disminuido la mortalidad, la tasa de mortalidad es la misma. ¿De qué estoy hablando? De entre 4.000 y 5.000 personas mueren en México cada año a consecuencia de sida y eso es los casos que están notificados. Exacto, eso es, es un dato muy muy importante porque si nos vamos a la estadística creemos que sería como lo general pero bien platicábamos hace rato que existe quien conoce de, de, de su condición de salud y quien la desconoce, ¿no? Quien desconoce que, que tiene que está infectado. Uh -huh. Sí, ese es el asunto que la mortalidad está asociada con diagnósticos tardíos. Tardíos quiere decir que cuando ya estás a punto de fallecer, se van dando cuenta que tienes la infección y ésta ya hizo el daño que tenía que hacer para arrebatar la vida. Otro nivel de, de casos de defunción asociado a SIDA tiene que ver con la resistencia de la población diagnosticada a someterse a tratamiento. Y el tercero es que, a la ausencia de servicios de salud cercanos a donde vive la, la, la gente, y esto lo observas en poblaciones pequeñas. Básicamente, el VIH-Sida es un problema de salud de poblaciones urbanas grandes, pero eso no significa que no lo vayas a encontrar en pueblos. Claro. Y ahí tampoco hay servicios especializados. Entonces, hay distintas razones por las que la, las eh, muertes se siguen acumulando. Luis Manuel, nosotros, cuando iniciamos la plática contigo hace este, unas pequeñas horas, eh, comentábamos que considerábamos que ya el tema del VIH ya era como más abierto, que ya lo podíamos estar este, hablando, que era no común, pero sí ya sí, no nuestra había tanto, percepción en lo tanto, particular, tanto, como el tabú el de tabú. decir ah, el, el SIDA o, o tal, ¿no? Que... Pero nos, perdón, nos sí, sí, comentabas sí. que realmente no es así, sigue siendo un tabú, ahorita ya en medios de comunicación a lo mejor se, se ha abierto un poco más, pero en ¿Cuánto a diagnóstico, ha aumentado el número de diagnóstico en cuanto a personas con VIH? Por supuesto, ha aumentado. Eh, el, el VIH tiene la característica que acumula casos. Es decir, eh, nosotros contamos desde que apareció la epidemia en el mundo a partir del 81, en México a partir del 83. Cuando digo apareció, es decir, que se reconoció oficialmente. Mira, traigo datos liberados hace unos días. Por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas, onu y está estableciendo una media de 37 millones de personas que actualmente viven con VIH en todo el mundo. ¿Esto es detectado o no? no o diagnosticadas. diagnosticadas. O sea, que tienen VIH, 37 millones de personas en el mundo en este momento viven con VIH. Okay. Sí, claro. Claro, eh, están distribuidas de distintas formas. Hay regiones con un tipo de epidemia. Eh, hay básicamente dos tipos de epidemias asociadas al SIDA. La epidemia generalizada, que la vamos a encontrar en el África subsahariana, en la África negra, donde hay unas prevalencias muy elevadas, de más del 20% en algunos países. Y en un lugar muy específico en América, que es en Haití, donde tiene una prevalencia del 6%. En México la prevalencia abierta general es de 0.3%. En Haití es de 6 puntos. ¿Con abierta general nos bueno. referimos a algún tipo de población A en todo, específico. a todo mundo. A todo, o sea, si tú en, México. Si, si tú tomas casos de VIH y, y los ves en toda la población, la prevalencia es de 0.3. O sea, atomizado en todo México es 0.3. 0.3. Pero si nos vamos a poblaciones específicas, por eso es que nosotros tenemos una epidemia concentrada, Vamos a encontrar niveles de prevalencia de arriba de 20%. Okay. ¿Cuáles son estas poblaciones específicas? La más importante, hombres que tienen sexo con otros hombres, es decir, la población que se autoidentifica como gay, pero también otros hombres que no se identifican gays y que pueden tener sexo con hombres y con mujeres. Okay. Y también hay heterosexuales, hombres que han tenido solo sexo con mujeres, pero son minoría frente a a todos los hombres eh, que donde son diagnosticados. Y tenemos ya otras poblaciones más pequeñas que también presentan eh, niveles importantes de prevalencia. El segundo grupo es el de las mujeres transgénero, que incluso alcanzan una prevalencia más alta que los varones, pero es una población más pequeña en términos de volumen. No están consideradas dentro de gay como tal porque transgénero ya se reconoce es otra identidad, como una identidad sexual. Okay. exacto. De hecho, el gobierno de la Ciudad de México está dando visibilidad en el registro de casos de mujeres transgénero con VIH. Es el único lugar en todo el país donde sí contabilizamos como una tercera expresión de la epidemia: hombres, mujeres y mujeres transgénero con VIH. Okay. El gobierno federal no lo hace todavía. Y eso visibilizarlas nos permite entonces tener políticas directas para ellas y así ayudamos a, a evitar nuevos casos y a controlar donde ya esté presente. Una pregunta, este, ya estamos adentrándonos como en el tema, pero me gustaría como que nos explicara si existe alguna diferencia entre el VIH y el SIDA, si es lo mismo, porque ahorita yo estaba hablando de, me estaba refiriendo como VIH y en algunos de tus comentarios menciona SIDA. Si existe una diferencia, no existe una diferencia, es lo mismo, podemos referirnos. O sea, es, Por supuesto que hay una diferencia. Dos. Lo, lo que aparece al principio de la epidemia son casos de SIDA, que es la evolución, es la parte final de la infección. Y la infección la, la adquieres al adquirir el VIH, que es el virus de inmunodeficiencia humana. Lo que transmitimos, lo que nos transmiten, como lo queramos decir, es el VIH lo que evoluciona y lo que quita la vida es el sida es el sida sí, el sida no se transmite nadie te, te contagia de sida okay. nadie te transmite okay. sida si sí. queda pues claro cuando eres sí. cero positivo tiene, tiene estás infectado de vih exacto eres cero positivo con s no con c con ese de suero. Ajá, cero positivo. O sea, cero positivo. Sí, digo, bien, está, está bueno que... Porque, porque normalmente sí, sí. lo escuchamos, casi nunca lo leemos como tal. Pero, pero también puede ser cero positivo a otra, a otra infección, en una prueba reactiva. Puede ser cero positivo a sífilis. Ok. Es decir, okay, de hecho... No es, ex, no es exclusivo de, es VIH. Positivo de VIH. Y mira. ese es uno de los errores no, que tenemos claro. cuando etiquetamos. No es correcto decir... Un cero positivo pensando en alguien con VIH. Ajá. Es cero positivo la prueba que le aplicaron. Okay. No, okay. esa persona tiene un nombre y un apellido y hay que decirle por su nombre y apellido. Sí, claro. Tampoco es correcto decir portador. ¿no? Que se escucha mucho. Que, pues sí, pero Digo, está mal. Te agradecemos y qué bueno. Digo, sí. nos gustaría mucho. Porque que... no decimos que es portador de cáncer, ¿verdad? Sí, o no, no decimos que es portador de sífilis o de papiloma. No. ¿Cuál es la palabra correcta? Persona con VIH. Es una persona ¿No? con VIH, ¿ok? Es, es, la verdad, esas aclaraciones están muy bien porque es lo que siempre hemos estado como como buscando como nosotros. Buscando, ¿no? ¿no? La verdad, nosotros desconocíamos que no se dice que es portador. O sea, normalmente. Y lo, lo de ser positivo, yo para decir, mí, es ser positivo es, significaba la, tal cual VIH, que es la persona que, que tiene claro. VIH. Y él así que porta VIH, ¿no? Ahora, <laughs> sin embargo, juntamos las dos palabras, yo les llamo binomio, VIH-diagonal-Sida, para hablar del conjunto de expresiones que tiene la epidemia. Eh. Porque si queremos decir, bueno, estas personas tienen VIH, estas personas tienen SIDA, nos hacemos bolas. Entonces, las políticas tienen que sintetizar el, el objeto de estudio de intervención. ¿Por eso es VIH Sida. diagonal, SIDA? Sida. Sí. porque van en un, en un eje, al es. fin y al cabo, con tratamiento, sin tratamiento o fase terminal, pero es el mismo eje. Por Mira, eso es que lo... de hecho, las acciones de prevención tendrían que estar dirigidas en los siguientes términos. Prevención primaria, evitar que haya VIH en tu cuerpo. Prevención secundaria, si ya adquiriste el VIH, evitar que evolucione a SIDA. Y prevención terciaria, si ya tienes SIDA, evitar que mueras. Ese okay. sería el enfoque desde la salud pública para tener un, un programa exitoso e integrado de protección en los tres niveles de prevención. ¿Y en México cómo lo estamos abordando? Eh, lo estamos tomando de esa manera, pero no se les llama prevención secundaria y terciaria. Algunos lo llaman eh, prevención positiva para referirse a las personas que ya viven con VIH. Y que están en, una, en un tratamiento. Y que ya están en tratamiento. Okay. O que no están en tratamiento, pero hay que prevenir que desarrollen la infección. ¿Cómo? Pues con tratamiento. Ok. Uh -huh. Ah, bueno, la concientización hacia esas personas, porque bueno, cabe aclarar aquí que... Bueno, ciertas cosas. Tú vienes de, de Clínica Condesa, que es un lugar muy específico aquí en DF, que se ha caracterizado y por y por el mismo por los resultados que ha dado, se ha convertido en, en el centro de mayor importancia en detección y confirmación, que es algo que, te, que nos vas a platicar, que son puntos muy importantes, aunque suene como bueno, para el general, como nos pasaba a nosotros antes sí, de platicar claro. contigo. Que suena muy como pues es lógico, no es parte de, no necesariamente es así, pero además también de tratamiento. Entonces ahí es, es un es un lugar muy completo en muchos en muchos sentidos. Efectivamente, el centro donde yo trabajo, el centro para la prevención y Ateng atención integral del VIH Sida en el distrito federal, tiene varios programas y varias acciones para enfrentar la epidemia en la capital del país. Y en, el, en materia de atención de personas que carecen de seguridad social, que son a las que atendemos, contamos con la clínica Condesa que lleva 15 años operando y ahora acabamos de inaugurar el día 30, este lunes apenas, 30 de, de noviembre, en el marco del Día Mundial del SIDA, acabamos de inaugurar la nueva clínica, o la segunda clínica Condesa, pero en Iztapalapa, okay. muy grande, muy bella, muy ambiciosa en términos de servicios, entre ambas. Es como el gobierno de la Ciudad de México va a estar dándole respuesta a las necesidades de atención de la enfermedad o de la infección. Pero en este momento la Clínica Condesa tiene por sí sola 11.400 pacientes. Con 11.400 pacientes, perdón, nos referimos a 11.400 11 personas con VIH. Con VIH en tratamiento. En tratamiento. Sí. Porque está la parte de detección. A mí me gustaría, no sé si, si para sí, llevar justo, tu pregunta. Sí, justamente iba iba a esto. Cualquier persona puede ir a Clínica Condesa o en este momento que ya también está la de Iztapalapa, hacerse eh, la prueba, claro. la prueba rápida que claro. es que comentabas. Y más que eso, me gustaría que nos platicaras cómo es el proceso. Así tal cual, Nancy lo comenta. Entonces yo me entero sí, yo voy, que ahí puedo ajá. hacerme la prueba y entonces voy a hacerme la prueba. Sí. O sea, ¿cómo, ¿Cómo es? Cómo la se la, la prueba se ofrece a todo mundo. ok. Hasta los marcianos pueden venirse a hacer la prueba. Muy bien. <laughs> por eso, no, no por eso la llamamos no discrimina no, nada. Por eso la llamamos universal okay. y gratuita. Entonces se ofrece de lunes a viernes. Yo voy sin cita, sin cita, Ok. Eh, Me van a hacer una prueba de sangre sí. o algo así. Entonces, Te van a tomar una muestra de sangre. ¿Qué re, pero debo ir este, sin desayunar no, o. No, mira, puedes ir con una dieta ligera. Ok, si sé que voy a ir a hacerme la prueba, trato de no comer algo fuerte. Exacto, pero una dieta ligera es suficiente. Okay. Okay. Sin cita, me presento en Clínica de Exacto, pero hay que llevar una identificación. Okay. ok, oficial. Oficial. ¿Por qué la pregunta, no? Sí, por favor. Porque eh, nosotros le vamos a dar el resultado a la persona que dijo que se llamaba de tal manera. Ok. Y esa persona, cuando venga a recoger el resultado, me tiene que, que demostrar que se llama de tal manera. Ok, okay. entonces manera. yo. Yo voy a llegar con mi... Tú dices, sí, llegué, con, soy con Ariel. Hágame una prueba de... Sí, señor, ¿cómo no? Llene usted este cuestionario, etc. Ok, llena un cuestionario. Sí. No te piden tu nombre en el cuestionario. Ok. ¿Cómo se llama usted, Ariel? Ariel. Pase al laboratorio y el rato viene. Lo llamamos. ¿Se entreguen el mismo día los resultados? Sí, en menos de dos horas. Pero antes que okay. eso, yo voy a pasar al... Cuando la... digan Ariel, Ajá. le voy a dar el resultado, pasas a un consultorio privadito con Pero el antes, consejero. O sea, yo quiero saber que me, me van a pinchar el dedo, me van a sacar ah, sangre. Te, no, van te sacar? van a sacar sangre. Ok. Sí. Entonces, eh, te has, te toman una muestra de sangre, te mandan llamar al, con el consejero en un espacio privado, Esperas, perdón, es que dijiste un tiempo de espera porque los ah, resultados no son así. No, inmediatos. no, no. Les pedimos que lleven unas dos horas de, de, de tiempo. Ok. Pero okay. te está dando el tiempo muy rápido. Lo que pasa es que si sale positivo, la confirmamos ahí. Ok. Confirmamos el resultado. Es decir, tú sales de ahí con la seguridad del resultado que te dimos. Pero aunque sea una prueba rápida, haces no, una confirmación. Sí. Eh, te, te tomamos una muestra de sangre porque además te hacemos la prueba. Te ofrecemos la prueba de hepatitis B, hepatitis C y sífilis, bueno, todo en el okay, mismo paquete y, mismo. Es, y completamente gratis. Todo es gratis. Wow. Y que eso es carísimo. Okay. Las de hepatitis son muy caras. ¿no? Pues no tanto, pero lo pero bueno ya tenerlo en paquete. Pues no la verdad no no, pero me un... refiero que es un servicio muy. Pero además muy te si tienes infección viral te contamos cómo está tu tu sistema inmunológico y la actividad del virus en tu sangre. Estos estos datos te los vamos a dar en cinco días posteriores. Okay. A ver, antes perdón. de ir a eso porque está súper interesante creo que hay un tema de, de que, que me gustaría que conociéramos un poco más en esto que nos que nos cuentas pero qué te parece si lo hacemos en un pequeño corte. bueno mejor claro después sí. del corte nos platicas y si quieres antes sí. sí Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes, 190. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes, 190. Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx La Radio 3. Hola, ¿qué tal? Estamos de regreso en Aures Imagen y estamos platicando justo sobre toda esta, esta temática relacionada al Día Mundial del SIDA. Está con nosotros Luis Manuel. Platicándonos, y antes de irnos al corte, Luis Manuel, nos, nos comentabas si una persona tiene su resultado y sale positiva, decías nos, que nos vas a. Aparte de, de la información que ya nos dijiste que, que te dan de, de la hepatitis y la sífilis, eh, si la persona tuviera SIDA. VIH. VIH. VIH, perdón, gracias. Si la persona tuviera VIH, hay un, hay un dato muy importante a tomar en cuenta que se da dentro de los resultados en clínica condesa que sería sí mira eh, la idea es tener un diagnóstico lo más certero la condesa en sus tiene dos laboratorios el laboratorio especializado que es donde se detecta la infección se analiza la infección tiene capacidad también de valorar el avance de la infección en el cuerpo Ok. Eh, son dos indicadores lo que llamamos la carga viral es decir la actividad del virus cómo está avanzando o sea, ¿qué tan, se puede decir, invadido? ¿Qué, le, tan, ¿Qué tan avanzado? ¿Avanzado? Sí, qué tanto avanzado, qué tanto daño está haciendo. Y el otro es la cantidad de defensas, la llamamos CD4, que es un número muy específico de un solo tipo de defensas, de células que tiene el cuerpo. ¿Es lo que le llaman las células T? Sí, son las células T. Sí, porque eso he escuchado ese término, eh, pero, pero no cd Ya se usó más como el CD4, okay. con, son las que medimos. Y cuando hay una infección, las células T empiezan a disminuir. Y si no tienes células T, CD4, pues no tienes capacidad de defenderte de una infección oportunista. Entonces, cualquier, perdón, ah, cualquier tipo de infección, estamos hablando cualquiera. que las células son, o sea, generales, ¿no? Son, para las, todos, son tus las defensas. Que son las que te de protegen de las infecciones en general. Sí, eso es lo perverso de este virus, ¿no? Que te ataca justo donde justo lo que todo. necesitas para no enfermarte. Que por eso se llama así, ¿no? Virus de inmunodeficiencia Exacto. humana, porque te afecta a las células que te ayudan a defenderte. Exacto. Entonces, por eso el conteo es sobre esas células que todavía tienes vivas para defenderte. Exacto. Y el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Okay. Es decir, la que ya desarrollaste cuando tienes la infección okay. Okay. y que no recibiste atención. Entonces, lo que hace la clínica condesa no es tanto que le dé el dato al, al paciente, se lo da al médico que lo va a atender. Sí, al sí, paciente, pues, ¿para qué lo quiere? No, no bueno. es bueno, no, bueno que sepa. Información, ¿no? Es bueno que sepa, porque sobre ese dato vamos a medir la efectividad del tratamiento, okay. modificando esos datos iniciales. Ese o es un dato que va para el expediente. O hablabas hace, bueno, cuando iniciamos la plática sobre la detección tardía. Exacto. Estaremos hablando de tardía con base en este dato que nos acabas de dar cuando nuestras CD4 estén en qué conteo. Mira, habitualmente el cuerpo, aunque no hay un, el organismo, aunque no hay un número, preciso en, en los expertos, en los libros eh, que, que consignan cómo está nuestro sistema inmun inmunológico, cuántas defensas tiene, se plantea que hay entre 700 y 1200 CD4 en promedio. ¿En un cuerpo humano? Sí, ordinario. Un cuerpo ordinario, por muchas razones, sube y baja ese, ese nivel de, de defensa CD4. Cuando se tiene contacto con el virus, cuando el virus del VIH ingresa, va a de destruir estas células que son importantísimas. Eh, cuando nosotros detectamos una persona con VIH, pues medimos cuántas células tiene CD4. Si tiene menos de 200, ya para nosotros es un indicador de avance de que ya está en, de, en, en perdón, en situación de SIDA. Eso ya es tardío. Ya es tardío. El o sea, es un diagnóstico tardío. Es un diagnóstico, ahora sí es sida, no es VIH sí. ya. Bueno, detectas el VIH claro, y, claro. y clínicamente pero ya está en fase de sida. Es, eh, okay, pero right. siempre detectas el VIH. Okay. Y perdón, ¿cuánto porcentaje hay de personas que llegan con... Es, este... es, es más del, de la tercera parte. Okay. Es decir, aparte de que, de que nos cuesta conseguir detect, encontrar personas para diagnosticar las positivas, que llegan, de cada tres que llegan, una llega tarde. ¿Qué significa esto? Significa que su salud está en riesgo. Y dos, significa que para el propio servicio de la clínica condesa le generas una atención específica que lo distrae de atender pacientes que están en control. Pero la clínica no es un hospital, es servicio de primer nivel de atención, es servicio ambulatorio y tenemos que referir a esas personas a hospitales para que sean internadas o para que sean revisadas a ver si no traen una infección oportunista porque no a veces no llegan de 200 llegan con 50 con 30 con wow. 10 cd 4 no entonces el asunto es que el seguro popular que es el recurso del gobierno federal para pagar la atención gratuita de antirretrovirales tratamiento y estudios de laboratorio no contempla gastos en, de hospitalización entonces en la medida en que el diagnóstico es tardío se complica la capacidad de respuesta como está actualmente estructurado el sistema de salud federalmente sí. hablando y se la complica persona, perdón, perdón porque sí 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 la persona ya tendría que pagar este gasto de, de pues hospital tendría, exacto y pero el asunto es que muchas veces ya no hay sí, dinero no, sí no claro se cuenta con o, los recursos. es lo que iba a comentar porque si es, si estás formando parte del seguro popular es porque no tienes la, el ingreso normal comúnmente no, no 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 necesariamente no hay personas que son usuarios de nuestros servicios y tienen un buen trabajo, pero no mm, lo tienen por honorarios o, o son, se autoemplean ellos. Ok. Solo no tienen acceso al IMSS o al IMSS. Bueno, pero muchos de ellos. Sí. Bueno, para que cualquier representaré un, un Sin un duda, un agreso, sí. hospitalizarte es caro. Ok. En cualquier lugar y bajo cualquier condición. Y desafortunadamente, sí. por nuestra cultura mexicana, qué pena me da decirlo tal cual, pero pues eso es eso. La, la falta de prevención nos lleva a, a llegar. A a Ariel, esto. pero ese es el asunto. ¿Por qué nos tenemos que sentir orgullosos de una cultura que no nos deja tener salud? Ese es el asunto. Es no decir, sé. ¿por qué insistimos en defender esta cultura que tendríamos más bien que modificar? Claro. Sí. Sintámonos orgullosos de una cultura que nos protege porque nos, nos enseña a estar alertas, a razonar, a preguntar, ¿no? A insistir, ¿no? No tenemos eso en nuestra cultura. Y lo platicábamos en el café. Desde mi perspectiva. El VIH SIDA por eso también es un asunto cultural. Por eso no le ganamos. Porque está arraigado en hábitos que no nos dejan enfrentarlo de una manera eh, pues inteligente. En tu experiencia, ¿qué sería lo que lo, lo, lo que tú ves que te hace pensar esto? La falta de percepción de riesgo. En dos momentos. En, la, en el manejo de mi vida sexual, o de todos, no creo que yo esté en riesgo. Bueno. Yo les platicaba que a, Carlos Monsivay nos contaba todos te, estamos ciertos que algo nos puede pasar, pero no creemos que nos va a pasar. Hay una gran claro. diferencia entre que creo que no va a pasar es que eso es y cañon, no sí, estoy sí. a mí no, a mi compadre sí, sí a mí y a mi amiguita, ¿no? No, desde el primo de un amigo, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, tan típico bueno, en nosotros. Entonces, eh, habría que explicarnos ¿y por qué estamos tan renuentes a tener percepción de riesgo? Porque también somos machos. Somos no. machistas, porque no. hasta la mujer es machista también. Sí, bueno, yo digo que es hembra, ¿no? Una hembra que educa machos, para que sean machos. El, el, el asunto... Sí, sí es cierto. El asunto es... que Bueno, yo estoy de acuerdo con eso, no eh, sé qué tan cierto eh, sea. Eh, no me va a pegar Nancy en el corte, sí. pero... <laughs> eh, eh, corte eh, porque <laughs> le van a golpear. El asunto es que... Digo, cualquier persona de, que nos esté escuchando puede llamarlo de otra manera, pero la idea creo que queda clara. Sí, claro. Ahora, el asunto es que... Si no tengo percepción de riesgo y no uso protección o no me monitoreo, adquiero la infección, tampoco voy a adquirir percepción de riesgo por haber adquirido la infección. Ok, ya tengo VIH, pero no creo que se me va a dar sida. Oye, pero no me siento mal, entonces estoy bien. No tengo, a lo mejor no tengo nada, es decir, ¿no? Y empiezan los mecanismos de defensa y no acepto. Es como cuando tú le vas a un partido, dime cuál, cuál es tu, 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 tu equipo. No, los fútbol. tomateros de Pumas. Culiacán, porque yo no, yo no bueno, le Pumas. A mí el fútbol no me gusta. <laughs> a ver, pensemos en fútbol. Tú le vas a los Pumas, Nancy. Y los Pumas no ganan, pero tú le sigues yendo a los Pumas. En vez de que te emparentes con un este equipo. Con los ganadores. ganadores. Ah, no, bueno. bueno. este es un poquito el, el mismo. Pues el América ya no tuviera gente, pero bueno. Sí, claro. Bueno. Hola, pero justamente porque no estamos haciendo un razonamiento de nuestras filias que somos obsesionados con, con lo que ya dijimos a mí no me cambias no a mí me respetas eso oye pero nunca ganan no importa yo quiero estar ahí no entonces sí. es, no tengo percepción de derrota no tengo percepción de riesgo pues no tenemos percepción de ahorro por ejemplo se ve en, todas las, en todos los casos yo quisiera comentar algo no, no ni conozco a la persona físicamente pero yo estuve en una plática eh, pa, justo yo estuve en, en clínica con esa para 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 esta investigación, ¿no? Entonces, sé que te dan, bueno, te dan una, una plática y dentro de la plática, un señor comenta que su esposa fue detectada con sida y que él tuvo relaciones con ella sin protección. Entonces, fue muy curioso porque al principio lo hacía medio serio, pero después su manera de expresarse se cambiaba hacia, ¿será que yo soy especial? ¿Será que a mí nunca me va a dar? Te, te lo juro, yo sé que suena que estoy interpretando, uh -huh. pero el señor, sus preguntas eran como si él era de, esas, de esa cantidad de personas que creo que existe. El, el que cero negativo. Le, el cero negativo. Pero forever. ¿no? Sí. O sea, que nunca le iba a dar porque, pues él ya lo había hecho en varias ocasiones con su esposa, que ella estaba detectada con sida y, y era sin protección. Entonces, ¿cómo nos lleva esta cultura? de pensar que no nos va a pasar. Que nunca. Digo, yo sé que estoy a lo mejor generalizando con dar ese ejemplo, pero fue, digo, en un grupo de 10 personas que estábamos en ese momento ahí, eh, curioso que, 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 se, que se dé ese tipo de, de comentarios. Nos creemos... Inmunes. Inmunes, o sea, o okay, que tal cual lo que dices, nunca nos va a pasar. Es que creo que lo de la cultura de prevención se ve en, en todo, ¿no? Nos enfermamos y es como de. Ah, luego voy con el doctor. Hasta cuando ya nos sentimos realmente mal, acudimos a un doctor. ¿Y, qué, si y no, qué haces, Nancy, cuando te dan unos, una tira de antibióticos para siete días y al tercer día ya te sientes bien? Y la Ahí ya la la se acabó. Bueno, Exacto. Si tenemos esos antecedentes culturales, ¿cómo esperas que alguien diagnosticado de VIH y en tratamiento, sí. para el resto de su vida, medicalizado para el resto de su vida, un día no suspenda el tratamiento? Sí, claro. Ese, sí, es. es. O sea. Sí, ya empezamos a entender, también es un asunto cultural y no estamos modificando patrones de, de lógica, de cultura, de razón, y eso puede explicar también por qué, de parte de los pacientes, no hacen su parte. Eh, yo, yo les diría algo: es que, perdón que te interrumpa, pero ahí está, ¿Cómo, Mira. ¿cómo, ¿cómo podemos trasladar? Porque no pues es cosa del doctor, oye, no, tú eres responsable de. De tu, de tu enfermedad, cuerpo. de tu cuerpo, así sea haya hay ha sido un accidente sí. o lo que haya pasado, ya está ahí, ¿no? Mira, eh, yo lo, lo digo, hay algunos amigos míos activistas que se enojan cuando me escuchan decir esto, pero no podemos culpar nada más al médico. Se puede equivocar y se equivocan también los médicos. Eh, y luego en servicios masivos como la condesa, ya les dije que son miles de pacientes, pues te hartas, ¿no? Te cansas, también llega un momento. Bueno. Eh, si tú quieres, dice, alguien dice a mí mándame con el mejor médico claro. tenemos muy buenos médicos, todos son buenos no, no, no el mejor no te sirve el mejor médico si tú no eres un buen paciente claro en wow. todo, para wow, todo wow, o sea, sí. el mejor médico tiene buenos pacientes porque entonces cómo demuestra que salva vidas, si el paciente no hace lo que el médico le dice, si no viene a la consulta si no va al análisis de sangre de laboratorio, etcétera, etcétera si no se toma el medicamento se, se dan cuenta entonces sí, sí, si abrimos ese zoom de la cámara y entendemos que este no es un asunto únicamente del sistema de salud que sí lo es pero que no es suficiente para o sea, la, la parte del sistema de salud la está haciendo con tener las clínicas con con esta no, y, con y, el tratamiento y ¿no? déjame contarte clínica Condesa tanto la que está aquí en la colonia Condesa como la de Iztapalapa, tienen un módulo de derechos humanos Administrado por una asociación civil que es Letra S, que además tiene un convenio con la Comisión de Derechos Humanos, justamente para sancionar a los médicos que no hagan bien su trabajo. Wow. No, pues. ¿No? Y o te, sea, no es no es algo. O sea, estamos ¿cómo? conscientes que el médico tiene que hacer su trabajo, pero los usuarios que viven con VIH no hacen la parte que les corresponde sí, claro. también. Y hay que decirlo en no en un sentido de repartir culpas. No, 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 no. Nada más de entender que la solución está en todos lados. ¿No? Existen casos de personas o hay un porcentaje de personas que ya es diagnosticada con VIH y aún así lo siguen negando o sea siguen como en esta etapa de no no es cierto de seguro se confundieron en, en, en la prueba a mí no me puede estar existe eso por supuesto no no sé qué porcentaje puede ser pero tiene que ser un porcentaje relevante no puedo dar un número porque no hay como esos estudios porque también cambias de actitud después de un tiempo. Los psicólogos clínicos establecen que hay un periodo de negación y después de duelo y luego de aceptación. ¿no? ¿Y existe ayuda eh, psicológica para personas que sí. están siendo diagnosticadas? Sí, eh, de hecho, eh, nosotros no tenemos capacidad de dar un, un servicio de psicología clínica porque no tenemos tantos psicólogos clínicos, pero sí pueden hacer un diagnóstico y si el paciente necesita, un seguimiento de terapia. Tenemos convenio con algunas asociaciones civiles que tienen psicólogos y ellos los van atendiendo. Ok. Y retomando esto, porque íbamos en el proceso de. Ya me hicieron la, me hicieron la prueba y todo, paso al, al consultorio donde en privado okay. me van a dar el resultado. ¿Y Ahí lo, también hay un tipo de apoyo en el sentido cuando la persona bueno, sale positiva? Sí, bueno. sí, hay una consejería. Okay. Hay una consejería. Terminando de, de recibir el resultado y algunas eh, indicaciones que te da el consejero que te atendió, pasas a, si él lo valora, que es necesario, pasas a un área conjunta que llamamos eh, programa de acompañamiento de pares o asesoría de pares, ASPAR. Esta, este proyecto lo organiza una asociación civil que, eh, que se llama CHECOS, Comité Humanitario de Esfuerzos Compartidos contra el SIDA, y ellos tienen eh, jóvenes voluntarios que viven con VIH y que reciben a los recién diagnosticados okay. y entonces hacen una hacen un trabajo cara a cara y también ya tenemos mujeres con ese en ese mismo esquema mujeres con VIH reciben a mujeres VIH positivas diagnosticadas hace rato que yo dije que es una epidemia concentrada en varones que no por favor quienes nos ven y nos escuchan no crean que no hay VIH en mujeres tenemos más de 1.200 mujeres atendidas en este momento con VIH en clínica condesa. De ¿Es un las 1.400? sí. 1.000 son mujeres. 1.200 más o menos. Entonces, sí hay muchas mujeres con VIH. Yo, de hecho, estoy viendo cada día más mujeres con VIH. Entonces, también tenemos ya un, un, un programa, este programa de asesoría de pares, donde también ya hay compañeras mujeres con VIH que están entrenadas e informadas y ellas reciben también a las mujeres con VIH y los hombres reciben a los hombres y los escuchan, los orientan y les enseñan cómo funciona la clínica. Wow. Pues es es ¿Sí? digo, siempre nos sucede que cuando nos adentramos en, en en los detalles nos damos cuenta de tantas cosas. Antes de irnos a un pequeño corte, yo quisiera nada más comentar, es una clínica que está eh, bueno, que es del gobierno, sí. Y esperaríamos a lo mejor como un trato. Un servicio. Un, y un mal servicio. Yo en, lo, yo, en lo personal, que estuvimos haciendo. Bueno, que estuve haciendo esta investigación, eh, me, me tocó ver y recibir un servicio bastante bueno. O sea, un, un servicio gratuito. De calidad. De mucha calidad humana y, y técnica. O sea, no. no eh, la clínica está en buenas condiciones, el personal se ve o sea, y se siente capacitado. Yo creo que es algo. Que, que en realidad debemos de, de aplaudir y de, y, de, y de decir, o sea, si se están haciendo cosas buenas, no nada más es toda la porquería que, que vemos. Bueno, yo puedo dar fe en lo que a mí me, me, me tocó ver que, que es algo muy bien hecho. ¿no? Pero bueno, era un paréntesis que quería hacer para muchas el gracias, Muchas gracias. No, de verdad que sí. No es cebollazo, pequeña... pero vamos a una pequeña pausa y regresamos para, para cerrar el programa y seguir platicando contigo. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes 190. Deja que la imagen alcance tus oídos. RadioTV.mx MX la radio Fieres. la imagen alcance tus oídos radiotv.mx Estamos de regreso en Aures Imagen, muchas gracias a la producción que nos dio <laughs> muy bien el cue Estamos platicando con Luis Manuel eh, sobre bueno, Clínica Condesa, que es el lugar donde estás, yo sé, este reconocimiento que, que lo, lo, lo sigo haciendo hasta que no me toque ver lo contrario, pero bueno, qué, qué padre que, que se haya convertido en este, en este punto de referencia, eso lo digo de cierto modo, pero también debería crecer un poco más esta situación, no focalizarse a lo mejor a, a, un, a un solo lugar, sino abrirse un poco más porque en realidad creo que esta cultura de la prevención, esta cultura de, de mantenerte pues checado, aunque, aunque haya sido detectado como cero negativo, uh -huh. eh, porque también se da información eh, de, de, diferentes, de diferentes temas, ¿no? Mira, la, la clínica eh, ya formó un modelo, un modelo de atención integral justamente, y este modelo es el que fue la base del diseño del nuevo, de la nueva clínica en Iztapalapa, es una clínica que cuando ustedes la conozcan se van a sorprender la dimensión que tiene. Eh, son casi 6.000 metros cuadrados de construcción. ¡Wow! De construcción. Ajá. Y tiene tres niveles y tiene un auditorio muy grande, tres salas de usos múltiples, porque la parte comunitaria es muy importante para nosotros. De hecho, es el área que me toca a mí. Y tiene hasta una estancia infantil, tiene elevadores, tiene el espacio para una biblioteca que vamos a empezar a integrar. No hay una biblioteca en este momento en el país para concentrar libros sobre VIH. No, pues la verdad está súper bien, o wow. sea, está grandísima. Tiene algo? muchas cosas. Sí, sí, yo, yo, me imagina, creo, sí, claro. yo me imaginaba que, que iba a ser algo padre, pero con lo que dices está sí, increíble. No. Sí. También quiero hacer una, una aclaración porque en el corte me estaba comentando Luis Manuel y también Nancy, que les dio mucha pena interrumpirme cuando yo estaba comentando de este caso que me tocó escuchar en la, en la plática que, que dan en, en la clínica antes de recibir, bueno, de pasar a hacerte la, la prueba de sangre. Que dije una, una señora enferma de sida, ¿no? Y era una, una señora detectada con VIH, VIH. eso es lo correcto. Y, y quiero aclararlo porque en mi, en mi cabeza, o sea, necesito hacer este clic y muchas gracias por por decirlo, porque por esa es la forma correcta claro. y, y, y cuando lo vuelva a decir, por favor, corríjanme. No, 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 nada más <laughs> díganme como lo dijiste hace, en el corte anterior, en una ocasión que dijiste VIH, así, ah, no, no, SAPE no, gracias. Okay. Puedo entender sin golpes. Okay, está muy bien. Y bueno, ya la verdad, se nos acabó el tiempo, se nos está pasando muy, muy rápido. Este, para finalizar esta parte de, de del VIH, ¿qué le podrías decir a, a la auditoria? Estás como muy, muy eh, como muy metido en esta parte de de, de detección, de diagnóstico de, de muchas cosas, de prevención. Con, de prevención ¿qué le podrías decir a nuestro auditorio? Mira, el VIH en México el 98% de los casos en los últimos años y en la actualidad, se adquiere por relaciones sexuales entonces, pero no solo se adquiere VIH por relaciones sexuales también se adquieren otras ITS otras infecciones de transmisión sexual entonces lo que yo querría, mi, mi invitación es que a que reflexionemos en tener una salud sexual. Para mí esa sería la clave. Y allí el Estado no se puede meter, es un asunto de alcoba. Personal qué, completamente. Qué bueno que no se meta, por otra Sí, lado. Es sí, no, digo. Ya. Pero, pero nosotros, decía Octavio Paz que el sexo es el regalo o es el pedacito de paraíso de nuestros cuerpos. Vean qué hermoso. Pero lo disfrutamos, lo cuidamos. ¿no? Entonces. Hay que hacer este tipo de, de, de reflexiones. El sexo es un regalo, pero realmente lo estamos aprovechando. Cuando aparece una infección de transmisión sexual, nos está demostrando que no hemos todavía entendido ese regalo, ¿no? Entonces hay que cuidarlo. No digo que no tengan sexo, tengan todo el que quieran, disfrútenlo, pero protejanlo. Esa sería mi reflexión. Bueno, pues un mensaje que nos deja pensando. Sí, claro. Porque sí, en realidad eh, lo vemos como tabú, lo vemos de diferentes formas. Hay quien está muy abierto en, en pensarlo como, como esta parte de gozo, de placer que nos merecemos. Pero no había, no me había tocado escuchar esta parte y, y te agradezco que, que, que nos alimentes con esto, de protegerlo literalmente, ¿no? sí claro, los únicos que podemos protegernos también en nuestro cuerpo, claro. pues somos nosotros, ¿no? Entonces, tener la prevención, o sea, tanto del VIH como de otras enfermedades, de verdad no somos inmunes. O sea, a cualquiera nos puede pasar. Tenemos una, ya lo hemos platicado, lo platicamos de, de la prevención, de verdad, creo que estamos en, en tiempo, si no lo hemos hecho, comenzarlo a hacer, empezar como también a, a poderlo transmitir, ¿no? como no quedarnos nada más como este mensaje a nosotros y bueno, que los demás hagan lo que quieran. Bueno, pues a lo mejor con amigos o algo, hacerlo como más grande, más extenso, no que se vuelva un tabú y que no se puede estar hablando. Algo que comentamos y me gustaría cerrar con esto es, no te mueres de VIH, te mueres de SIDA, quiere decir que te mueres si no llevas el tratamiento y es algo que platicamos claro. con, con Luis Manuel. Entonces se queda muchísimo miedo y se los digo en lo particular porque pues, la pensé muchísimo, pero era necesario entrarle a, a esto, ¿no? Y yo, bueno, yo, bueno, no voy a hablar de mi vida privada, pero <laughs> eh, sí, siempre da miedo. Sí, claro. Siempre da miedo que, eh, el, que el que te dé una respuesta, pero pues te debe dar más miedo el saber que si no haces algo, que si lo tienes... No tiempo, Exacto. De... Justo lo que comentabas, para que llegara un momento en el, que, en el que vas a tener eh, tus defensas supercaídas y todo lo demás. Entonces, hay muchísimos lugares de detección rápida. Creo que es mejor saberlo, es tu responsabilidad, es tu decisión si lo haces o no. Yo te invito a que a que sí lo hagas, sé que es difícil, pero está todo el apoyo, hay formas gratuitas completamente y bueno, pues ahí está la información. Muchísimas gracias, Muchísimas a los Manuel, por estar gracias. con nosotros. Gracias, gracias, gracias a ustedes por, por esta actitud y sensibilidad con el tema. Cuantas veces nos inviten, aquí estaremos. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias, con todo gusto. Y bueno, muy buenas noches, nos vemos el próximo jueves en punto de las 8 de la noche. Saludos a todo el equipo de producción que se está formando, tenemos muy <laughs> buenas cosas para ustedes el próximo año, claro. ya les platicaremos. Muy emocionados, muy buenas noches. Buenas noches, Bye. hasta luego. TV.mx presentó